Se está yendo esto de las manos, ¿verdad, Bernardito? Bueno, ¿qué tal estamos, gente papayera? Bienvenidos, yo soy Luchan, vuestro panda rojo. El mes pasado, un papayero llamado Tutos Gameplays y más 999 ha propuesto a Bernardito que haga un unboxing de una PSP china. Y efectivamente, Bernardito tiene una PSP china. Pero no es una PSP china como todas las demás PSPs chinas. Es una PSP china que tiene ni más ni menos que 9.999 juegos incorporados. Bueno, pues aquí tenemos esta PSP que tiene sus botoncitos, tiene su pantallita y tiene sus colores, y que incluye juegos como este de carreras, este otro de tanques, este otro que Bernardito no tiene ni panduna idea de cómo se juega, y por supuesto el Tetris. En total tiene ni más ni menos que 10 juegos repetidos 9.990 veces. No está mal. Bien, y esto ha sido el unboxing de la PSP china de Bernardito. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle un like. No. Bien, ahora sí, vamos a ver la PSP de Bernardito. La JXD Quad-Core S7800. Pero la PSP china de Bernardito no es una PSP china cualquiera. No es la típica PSP que puedes conseguir en una tienda de chinos por 2 euros y pico. La PSP china de Bernardito es una PSP china con sistema Android. Vamos a echarle una ojeada. Aquí vemos primeramente lo que es la consola en sí. Como podemos ver, se trata de una consola que pretende asemejarse a una PSP auténtica, pero con una clara diferencia: es más grande que la consola. Vemos que tiene una cruceta direccional en el lado izquierdo de la pantalla, y en el lado derecho tiene 4 botones, A, B, C y D. También vemos que tiene 2 joysticks analógicos, no uno como en la PSP. Y vemos que en el lado izquierdo de la pantalla tiene 2 botoncitos, y en el lado derecho otros 4 más. En los laterales vemos que tiene el correspondiente botón de encendido, y por el otro lado el correspondiente botón de control de volumen. En la parte superior de la consola vemos que tiene una toma de corriente para el correspondiente cargador, una toma por si queremos enchufar unos auriculares, un puerto USB para conectarnos al ordenador y, atentos, una salida HDMI. ¿Cómo lo oís? Este engendro se puede conectarse al televisor por medio de un cable HDMI. Os dije que la PSP china de Bernardito no es como las demás PSP chinas. En este pequeño compartimiento de la caja vemos que trae algunos accesorios, como el correspondiente cargador, un adaptador para enchufes europeos que Bernardito tuvo que comprar aparte porque no venía con la consola, un cable mini HDMI que Bernardito también tuvo que comprarlo aparte, los correspondientes auriculares y este cable que Bernardito no tiene ni panduna idea de para qué sirve. Bien, ya hemos visto cómo es esta consola por fuera. Ahora vamos a lo que realmente interesa. ¿Cómo es esta consola por dentro? Como podéis ver aquí, el sistema que usa esta máquina es el sistema Android. Por lo que Bernardito puede jugar aquí a todos los juegos que hay disponibles para móviles. Con el procesador Quad-Core que lleva incorporado, Bernardito puede jugar a prácticamente todos los juegos que existen en Google Play sin apenas bajada de frames. Es una auténtica bestia. No hay duda alguna de que esta máquina es una auténtica bestia con los juegos de Android. Pero vamos a centrarnos en las características que vienen por defecto en esta máquina. En esta máquina vienen preinstaladas un par de apps bastante interesantes. La primera app es una especie de store en donde podemos descargarnos unos cuantos... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Parece ser que a Bernardito le ha pasado con esta store exactamente lo mismo que siempre le pasa cada vez que se mete a jugar a un MMO de esos. Empieza a jugar y el juego tarda exactamente 2 meses en cerrarse. Este era el aspecto que tenía la store justamente un mes antes de que Bernardito grabase este vídeo. Como podéis ver, tenía emuladores de todo tipo, Game Boy Color, Mega Drive, Game Boy Advance, Nintendo 64, la NES... Pero ahora solamente tiene de la Nintendo DS. No sé qué ha pasado. Bueno, no pasa nada. Bernardito tiene un as bajo la manga.
la segunda app que viene preinstalada en este sistema. Además de esa store que para mí que lo han cerrado, hay también preinstalada otra app llamada Happy Chick. Happy Chick es un centro de descarga de ROMs para todo tipo de consolas. PSP, Play, Nintendo 64, Super Nintendo, la NES y también de consolas no tan famosas como PC Engine, Neo Geo Pocket. Y aquí viene la parte buena de esta app. Bernardito no tiene por qué tener instalado ningún emulador, ya que todas las ROMs que se pueden descargar de este centro de descargas llevan el emulador incorporado. La única cosa mala de este centro de descargas es que, al tratarse de un servidor alojado en China, las descargas tardan una eternidad y parte de la otra en terminarse. Mirad el tiempo que tarda en descargarse 500 megas de datos, lo que es un juego de PSP. Esto no son los segundos, son los minutos. Después de estar 2 días peleándose con el centro de descargas, Bernardito ha conseguido descargarse una ROM de cada sistema y lo tiene todo a punto para darle caña a estos juegos. Vamos a ver cómo funciona este inventito. Estos juegos se pueden jugar con la pantalla táctil tocando los controles que te aparecen en la pantalla. Pero si Bernardito aprieta este botón, podrá configurar los botones de la consola con los controles del emulador simplemente arrastrando cada circuito al control del emulador deseado. Por lo general corren bastante bien casi todos los juegos en esta consola. Los juegos de Mega Drive o Genesis y los de NES tienen un poquito de retraso en el sonido. Y los juegos de la PSP hacen cosas un poquito raras, pero nada grave. Por norma general, los emuladores usados para jugar a estos juegos están bien hechos y tiran bastante bien. Bien, todo parece apuntar que esta consola va a ser uno de los juguetitos favoritos de Bernardito. La verdad es que le sobran los motivos. Es una de las mejores adquisiciones que haya podido hacer Bernardito hasta ahora. Y una buena alternativa a los cartuchos Everdrive, que están carísimos. Bueno, pues esto ha sido el primer contacto de Bernardito con esta máquina. Aunque Bernardito me ha confesado que este no es exactamente el primer contacto, ya que lleva una temporada enganchándose con esta maquinita. De hecho, me ha confesado que es un nuevo juguetito. Tanto Bernardito como yo no tenemos ni panduna idea de cuánto puede costar esto en AliExpress, ya que Bernardito compró esta máquina hace 3 años en una tienda de cigarrillos. De cigarrillos electrónicos, entiéndase. Si queréis volver a jugar a juegazos del calibre de la Nintendo 64, Super Nintendo y otras consolas, pero no tenéis el presupuesto suficiente ni para compraros la consola original, ni mucho menos para compraros un Everdrive, esta maquinita os irá al pero. También si queréis jugar a juegos de Android, ya que esta máquina se lo traga absolutamente todo. Sin duda alguna, tanto si es para emulación como para juegos de Android, esta máquina es una auténtica bestia. Por cierto, ¿qué es ese cartel, Bernardito? Dadle un like si os ha gustado y compartidlo, que es gratis. Y si pensáis que Bernardito puede dominar el mundo con una Polystation, suscríbete a nuestro canal y así de paso no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. El mes que viene, Bernardito se va a traerse un gameplay de un juego que para Bernardito es muy especial. Así que estaros al loro y no os lo perdáis. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!